Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Pública del Estado. Las bibliotecas somos lugares de encuentro en los que creamos y consolidamos hábitos de lectura, prestamos apoyo a la cultura y fomentamos el conocimiento del patrimonio cultural, estimulamos la imaginación y creatividad, facilitamos el acceso a las experiencias culturales en todas las manifestaciones artísticas. Apoyamos a la investigación, a la innovación y a la protección, preservación y difusión del patrimonio cultural y literario. Esta mañana inauguramos la exposición Toda una vida, el legado de Pablo García Baena, que tenemos el honor de tener este mes en nuestra biblioteca. Es una exposición itinerante, en la que se ha implicado muchísimo la Dirección General. Damos la bienvenida a su familia y a los poetas que recitarán los poemas de Pablo. Muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra a Lourdes Domínguez, la jefa de biblioteca. Bueno, buenos días. Gracias por asistir a este acto en el que, como bien dice la directora, inauguramos la exposición itinerante del legado de Pablo García Baena, que la familia tuvo bien a donarle a la Consejería de Cultura, en la que finalmente el destino final será el legado bibliográfico aquí a la Biblioteca Andalucía, en el que tenemos hoy a su director, y el legado documental que acabará finalmente en Córdoba. Como quiso el poeta, como fue el expreso deseado del poeta. La exposición itinerante se inauguró en enero en Sevilla. Fue inaugurado por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, en una apuesta muy personal que ha hecho en apoyo además a la familia y de agradecimiento a su generosidad. Y bueno, una vez que estuvo en Sevilla su inauguración, fuimos a Huelva. Posteriormente ha ido a Cádiz, en la que sí pudimos estar Isabel y Luis Ortiz, estuvieron también en la inauguración. Ahora viene Málaga en este mes, y a continuación iremos a Almería. Ya después del verano irá a Jaén para estar definitivamente en Córdoba una vez que la nueva biblioteca se inaugure. Calculamos que por diciembre por ahí, ¿no? La nueva sede que triplica el espacio de la actual. Como digo, es una apuesta muy personal y muy decidida pues, de la Consejería de Cultura. Y nada, en agradecimiento a la familia, aquí estamos hoy inaugurando la exposición itinerante. Y yo, sin más, cedo la palabra ya a Luis Ortiz, que siempre tiene a bien explicarnos todo, que es un especialista de su vida, ya se ha convertido en un especialista. Y en fin, le cedo la palabra, que seguro que él nos parece cosas mucho más interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Lourdes por tus palabras y ya sabes que el agradecimiento siempre es el de la familia hacia la Junta de Andalucía por lo bien que estáis haciendo la difusión del legado de Pablo García Baena. Muchas gracias también a todos los asistentes y en especial a muchos amigos que estoy viendo aquí, tanto personales como de mi tío. El deseo de nuestro tío fue que su obra tuviera la máxima difusión posible y gracias a los íntimos amigos suyos, a Teresa Canelo y a Pepe Infante aquí presente, nos recomendaron que el mejor sitio donde podía estar, sin duda, el depósito del legado era la Biblioteca de Andalucía y, entre otras cosas, por la facilidad de digitalización que permitía la Biblioteca de Andalucía para que, de la manera más universal posible y más económica posible, estuviera a disposición de todo aquel que quisiera conocer su obra. Nos pusimos en contacto con la dirección de la Biblioteca de Andalucía, también gracias a José Infante, e iniciamos los trámites para la donación del legado. Donación que se hizo efectiva el año pasado, coincidiendo con el centenario del aniversario de su nacimiento. Y entre otros muchos actos que hubo, porque la verdad es que parecía como ahora, que no había días suficientes para hacer homenajes a Pablo, pues precisamente el día
de su santo y de su cumpleaños, el 29 de junio del año pasado, que cumplía los 100 años de su aniversario, se hizo efectivo la transmisión del legado a la Junta de Andalucía de manera burocrática, por llamarle de alguna manera, aunque la transmisión física todavía no ha sido posible. En uno de los actos que se hicieron con motivo de su centenario fue en la Biblioteca de Andalucía pensar una exposición que tuviera digamos, una representación de lo que el legado que estaba depositado en la Biblioteca de Granada que fuese lo más visual posible. Entonces, estuvimos reunidos con el equipo de la Biblioteca de Andalucía y pensando sobre todo en lo que era el lema y cómo organizar esa exposición. El lema lo tenemos aquí detrás, es el Toda una vida, el legado de Pablo García Baena. Eso es una frase que proviene de una entrevista que nuestro tío tuvo con Paco Ruiz Noguera, y en esa entrevista, en el año 95, pues Pablo García Baena le decía concretamente: las etapas de mi obra son las propias de la vida. Hay una adolescencia que es aprendizaje, una juventud que es plenitud y goce, una madurez que es serenidad. Ahora estoy a las puertas del silencio, pero mi obra es un solo libro, como mis días son una sola vida. Entonces, basándonos en esta confesión de nuestro tío Paco Ruiz Noguera, pensamos que la mejor manera de expresar esa exposición y esa relación de documentos y libros suyos, pues podría ser esto de expresarlo como toda una vida. Y dentro de eso, pues lo que hemos intentado también es, así por lo menos se hizo en Granada, luego en las distintas bibliotecas, cada cual ha tenido que adaptarse un poco, pues que tanto lo que son las vitrinas como lo que era la exposición de la fotografía, pues que siguiera un poco la forma en que estábamos hablando, la infancia y la adolescencia, que serían obras suyas del año 1921 a 1945, la juventud o plenitud, pensamos que sería buena entre 1946 y 1971, la madurez cuando consigue el premio Príncipe de Asturias y tiene realmente la expansión de todo lo que es su obra, y a las puertas del silencio, lo que serían los documentos póstumos que tuvieron lugar gracias de nuevo a José Infante y a Rafael Inglada, que no nos ha podido acompañar hoy, que han recopilado todo lo que todavía era inédito, tanto de la parte suya de poema como de la parte de prosa. Concretamente en la parte de prosa hoy, y gracias a Javier Álvarez, se exponen los dos primeros tomos de la prosa de Pablo, que son totalmente inéditos y que se han terminado en la editorial Renacimiento hará muy, muy breves días. Y nada más, entonces yo les recomiendo que cojan el catálogo, porque la verdad es que explica muy bien lo que es el contenido de la exposición. Y si tienen alguna pregunta sobre lo que les he contado, pues me preguntan e intentaré contestarles lo mejor que sepa. Pues nada más, muchas gracias. Carlos Baena leerá un poema de Pablo. Hola, buenas tardes. Amantes. El que todo lo ama con las manos despierta las caricias de las cítaras. Siente el silencio y su pesada carne fluyendo como un ungüento entre los dedos. Lame la lenta lengua de sus manos, el hueso de la tarde y sus sortijas se enredan en el ave adormecida del viento, labra en mármoles de humo.
el cuerpo palpitante del abrazo, extenuado cual cervato agónico, y en el pico frío de las uñas monda la oliva efímera del beso. El que se ama solo, el que se sueña bajo el deseo blanco de las sábanas, el que llora por sí, el que se pierde tras espejos de lluvia, y el que busca su boca cuando bebe el don del vino. El que sorbe la axila de la rosa, la pereza oferente de los hombros, el que encuentra los muslos del aljibe contra sus muslos, como un sauro verde. Sobre el mármol desnudo e inviolado, el que pisa a sombra, desdeñoso el pavimento de las madrugadas. El que ama un instante peregrino, voluble, de flauta hasta los labios, de la trenza al cítiso, de los cisnes a la garganta, de la perla al párpado, de la cintura al ágata, del paje a la calandria, y tras él, silente, va talando el olvido y las mieses altas, tirso, áureo de espigas, leves brotes, todo un bosque confuso de recuerdos, y él va cantando ruiseñor nocturno, capricho y galanía bajo la luna. Y el que besa, llorando, y el que solo sabe ofrecer, y aquel que cubre el pecho para no amar de oscuro arnés sonrisa, y un gerifalte lleva silencio devorando el corazón de gules. Todos la noche maga con su rezo los enloquece, clava en sus pupilas el helor de su vaga nieve negra, y le da a beber rencor entre sus manos, y los hurta en el corazón de corceles, y los trae y los lleva como mar en cólera, coronadas las olas de sollozos, de cabelleras naufragadas de sangre, y los devuelve dulces, poseídos, hasta la playa bruna y solitaria. El jardín, la sonrisa apagada y el jardín en la sombra, un mundo entre los labios que se aprietan en lucha, bajo mi boca seca que la tuya presiona, siento los dientes fuertes de tu fiel calavera. Hay un rumor de alas por el jardín, ya lejos canta el cuco y otoño oscurece la tarde. En el cielo, una luna menos blanca que el seno adolescente y frágil que cautivo en mis manos. Mis manos, que no saben, moldean sombradas el mármol desmayado de tu cintura esquiva, donde naufraga el lirio y las suaves plumas tiemblan estremecidas a la amante caricia. Sopla un viento amoroso el agua de la fuente, balbuceo palabras y rozo con mis labios el caracol marino de tu pequeño oído, húmedo como rosa que la aurora regase. Cerca ya de la reja donde el jardín acaba, me vuelvo para verte, última y silenciosa, y de nuevo mi boca adivina la niebla, el panal de tus labios que enamora sin verlo. Mientras tus manos buscan amapolas de mayo, en el prado enlutado en mi corbata negra. Palacio del cinematógrafo. Impares. Fila 13. Butaca 3. Te espero como siempre. Tú sabes que estoy aquí. Te espero. A través de un oscuro bosque de ilusionismo llegarás. Si traído por el haz nigromántico o por el sueño triste de mis ojos, donde alientas. O lámpara temblorosa en el cuévano profundo de la noche. Amor, amor ya mío. Llegarás entre el grito del Sioux
y las hachas antes de que la rubia heroína sea raptada. Date prisa, tú puedes impedirlo. O quizás, en el mismo momento en que el puñal levanta las joyas de la ira y la sangre grasienta de los asesinos resbala, gorda y tibia, como cárdena larva ondulosa, entre sopor y vida, gotando por el rojo peluche de las localidades. Ven ahora, un lago clausurado de altos árboles verdes, altos ministriles, que pulsa la capilla sagrada de los vientos, nos llama, o el ciclamen vivo de las praderas, por donde el loco corazón galopa, oyendo al estrión que declama las viejas palabras, sin creerlas, del amor y los celos. Pagamos un precio muy elevado por aquella felicidad. O bien, ahora soy yo quien necesita luz, y más tarde tuve miedo de ir demasiado lejos, en tanto que el malvis entre los azafranes del tecnicolor vuela como una gema alada. Ah, llega pronto junto a mí y vence, cuando la espada abate damascenas lorigas y el gentil faraute con su larga trompeta pasea la palestra de draperías pesadas junto al escaño gótico de Sir Walter Scott. Vence con tu áureo nombre, oh rey Midas, conviérteme en monedas de oro para pagar tus besos, en el vino de oro que quema entre tus labios, en los guantes de oro con los cuales tonsuras el capuz abacial de rojos tulipanes. Vendrás. Alguna vez estarás a mi lado en la tenue penumbra de la noche ya eterna. Sentado en la caliza de astral anfiteatro, te esperaré. Tal ciego que recobra la luz, me buscarás. Tus hijos estarán en su palco de congelado yeso, divertidos, mirando increíbles proezas de cowboys celestiales. Y yo, ya sabes dónde. Impares, fila 13. Silenciosa sombra que fuiste siempre entre mis brazos, eras ahora. El lecho está ocupado y yacente, te tiendes, hierba nada creciendo, seto oscuro entre las sábanas, separando el amor y su fatiga. ¿Para qué vuelves, blanca sobredosis? Impalpable, te beso en otros labios, en la fruta que acceda a la memoria y en el trigo de un pecho que no es tuyo, pero tuya es la voz que se envía. Como a tu casa vienes, y este dios soy amargo de encontrarte. Ya no vuelvas, echa el cerrojo con fin te vayas. El mastín la da largo a sus espectros. Antes de nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo. La verdad que estoy muy contenta de estar hoy aquí. Y el poema que yo he elegido se llama Retrato y Patria. Si quiero recordarte, veo tus ojos de niebla y un alto mirador. ¿Lo soñaste? ¿Te hablaron? Que fue de monjas. Sombra tú también de un cortejo fantasmal cuyos nombres nos hace la memoria. El moho de los días, optando por el sepia, corroe lejanías en el vago retrato que de ti queda, el agua del olvido cerrándose sobre el inerte cuerpo que ahonda la corriente. Y ahí estás, humilde, aceptas la desgracia, sentada en el peñasco que finge el corcho, y lloras tal imagen servita, enlutada de rezos, escueta en el decoro negro de la pobreza.
Sostienes en las manos el cartón fotográfico del hijo, ya perdido en el naufragio patrio, bayonetas de fiebre cercando la manigua, gloria de las banderas en sudario arriadas, épica nacional de los desastres, Yara, Cavite, Anual, nómina de infortunio. Grandes cruces brillantes con distintivo rojo signan tierras de sangre y cementera pródiga. Patria y familia, tú, en duelo representas, abuela, héroe y víctima, tu húmedo pañuelo, el llanto de un país desventurado acoge cuando el clarín erige un silencio de ocaso. Si hoy te recuerdo, último de tus nietos, será, acaso, el final tributo que recibas estas flores ya secas, estas flotantes cintas que el viento arrebatara de alguna tumba enorme. Buenos días. Quiero dar las gracias a Tonia por contar conmigo y a su familia, por supuesto. Les felicito por llevar la sangre de ese gran poeta. Mi poema se llama Elegía y dice así: me envuelvo en tu recuerdo como en niebla secreta que me apartan del mundo. En la calle sonrío al amigo que pasa y nadie, nunca nadie adivinó mi muerte bajo aquella sonrisa, ni el frío sin consuelo de mis ojos que ciegan pidiendo de los tuyos más desdén, más veneno. Ahora que la tarde se derrumba en la sombra y que el libro del verso resbala por mis manos, ahora que la lluvia llora por los cristales de mi ventana y llanto va a caer de mis ojos antes de que una mano encienda la dorada llama de mi quinqué, dime si tú no sueñas en tu balcón ahora que la lluvia nos une a los dos con sus lágrimas, o si sobre el teclado de tu piano oscuro agoniza Chopin bajo tus manos trémulas. Nunca sabrá el loco deseo de mi tortura de cautivar tus labios bajo mi boca ávida y sentir el latido de tu sien en mis manos aprisionada como un pájaro aterido. Pero no sabrás nunca de mi deseo, nada de cuando pienso desgarrar con mi diente los azules canales de tus venas y juntos moriremos desangrados, confundida la sangre, pero estamos ajenos. Yo sigo en mi ventana y tú soñando en otro mientras Chopin suspira. Ahora que aún no arde en mi quinqué la luz y que a los dos nos une la lluvia con sus lágrimas. Muchísimas gracias. Este poema que nos estrenó ese día, Araucaria.
Sabes que te pintó Leonardo y por eso levantas gallardía de tu batea última de ramas hundiéndose en las nubes. Las aves cenicientas apenas si se atreven a posarse en tu alto palacio vegetal, alzado a los plumajes suntuosos, al flamear de alada pedrería cegadora. Y sin embargo eres una mano que asciende hacia los cielos. ¿Qué imploras o qué intentas evitar? A decir, oigo tu voz crujiendo como la sonrisa del valle cuando desgarra su ropaje de hielo, tu voz húmeda o llanto, pequeñas joyas semíquidas sobre el musgo de tu arboladura, signos remotos que el viento descifra, lee y deshace en la arcilla del tiempo. Bosques, crece en la agonía del mundo, ellos desaparecerán y quede la crueldad como fábula antigua, la sangre enmoheciendo el filo de las hachas, duerman de nuevo juntos el corzo y el leopardo. De Gimnarda Fugitiva, que se llama Celoferario. Son muchas las cosas que hacen ejemplar la poesía de Pablo, pero una de ellas es, me parece, la capacidad de dar el tono adecuado, musical, rítmico, a cada poema. Lo encierra en una dinámica muy sutil, pero muy eficiente. Y al mismo tiempo, este poema no solamente es una muestra de eso que he querido decir, sino también de su capacidad extraordinaria por poseer un léxico muy personal. El léxico fundamentalmente más personal quizá de Pablo fue el léxico relacionado con la liturgia, católica. Y aquí se demuestra eso, hay un dominio absoluto del léxico de ese tipo de construcción litúrgica. Aunque encierra en este caso no una especial devoción, sino una ironía respecto precisamente a la propia devoción. Cero Ferario besó al quitarse la celeste beca, el roquete de encajes y almidones frívolo y sensorial como una enagua, dobló beatamente en el toallero. Desanudado el cíngulo, la loba negra de carmesí botanodura cayó a los pies como vencida grim polar. Y fluía un antiguo olor a salves, a mes de mayo, a angélicos motetes, desde grejales, coros, sabatinos. Quedó desnudo frente al núcleo espejo como un cereal de trigo, el rubio acólito en cortejos de siembra y paganía. Memoria de los justos en el horno, himnos en las arenas del palenque, sangre tiñendo
limpios de pureza. En la cama de hierro y peridonas, solo dormir de aquel cuarto alquilado, colgó el escapulario y le esperaba. Dicen que la mejor interpretación, la mejor improvisación es la que se ensaya. Yo no he tenido esa suerte, porque me acabas de decir que si quiero participar, y claro que quiero, claro que quiero. Mi amigo Rafael me ha indicado un soneto que... solamente he podido ver así por encima, como en un vuelo de ángel, pero en fin, ustedes me van a perdonar por mi falta de ensayo, ¿no? Campiña cordobesa. Bajo el ala del ángel, la mañana del campo enciende su cirial votivo en la amapola y alza en el olivo quiries de alondras a la luz temprana. Verde liturgia sacra que engalana el ara de los surcos, el festivo salterio de la esquila, cuerpo vivo, viril rojo del sol que cela y grana. Cereal relicario, reverente anunciación humilde de la espiga, oración de pesada argentería, por la cal y la palma y la simiente va y viene azul el labio y la cántiga, el aire portapaz de Andalucía. Pues muchísimas gracias, Javier. Álvarez, ¿quería decir algunas palabras o pasamos directamente a que Luis nos...? Bueno, no voy a decir que no, pero la única palabra que puedo decir, si la mejor improvisación es la que se ensaya, no había ensayado, de hecho no estaba seguro que pudiera venir y estoy aquí porque tengo familia en Málaga y es un día libre, pero como dice Tony de la Jefa de Servicio por alusiones, únicamente tengo que decir, como trabajo en la administración pública, que hay pocos o ningún caso de grandes poetas, probablemente el mayor y mejor poeta de la segunda mitad del siglo XX en Andalucía, que tengan un trato en vida, pero un trato con los fallecidos, el que no quiso ser siendo director del Centro de Andaluz de las Letras, autor del año, y que lo fue, por desgracia, el año en el que falleció. Y tengo que decir que es emocionante, trabajando en la administración, ver un grupo de personas, haber escuchado a poetas, ver la dedicación y el empeño que ha puesto la Consejería de Cultura, la Biblioteca Provincial de Málaga, como todas las anteriores, y estoy seguro de las siguientes, con las que pasará esta exposición itinerante, pero por decir algo diferente, quiero decir que la administración pública, estamos acostumbrados, y yo llevo 39 años en ella, y 20 como director de la Biblioteca de Andalucía, así dice pronto, y entonces ya he tenido tiempo, un espectro cronológico amplio y comparativo, donde ver cómo se trata a la herencia cultural de determinadas personalidades, que merecerían no solo el reconocimiento y el respeto de la administración, sino también el mejor trato en algún caso
por parte de sus amigos cuando ya no están y de las familias que son depositarias del legado, que son herederas literalmente de ese legado. Y en este caso yo tengo que decir que aquel, creo recordar que era 4, pero igual lo confundo por en la fiesta nacional norteamericana, pero un día del 1 de julio, donde Luis Ortiz, en representación de su familia, con el apoyo y con el acuerdo unánime de la familia, acompañados en aquel caso de Pepe Infante, se dirigieron por primera vez a nosotros con la idea de hacer una donación pura y simple, que no es lo habitual, no es siempre lo habitual, por desgracia no es lo usual, a la ciudadanía andaluza. Una donación pura y simple, sin ningún tipo de interés, como su nombre indica, excepto un interés que ellos pusieron sobre la mesa el primer día que estuvieron allí, que era que la obra de Pablo, creo que no utilizaron la expresión, se pusiera en valor, porque ellos hablan mejor. Creo que el interés legítimo y sincero que tuvo la familia y sus amigos y la representación, un poco de albacea espiritual, su gran amigo Pepe Infante, igual que habrían hecho sus amigos poetas, tuvieron el deseo, la intención sincera de que se depositara en un lugar público al servicio de toda la ciudadanía y de que se digitalizara. La primera vez que oí, le escuché hablar en público del legado y de su intención, que entonces era una intención de donarlo a la Junta de Andalucía, era simplemente para que se conociera mejor, para que estuviera segura la obra de Pablo García Baena, pero también, y Luis lo ha recordado aquí hace un momento, para que se digitalizara y toda esta producción que podemos ver aquí, la que tienen ustedes afortunadamente en esas vitrinas, que es la producción real, la impresa, la manuscrita y la obra derivada de Pablo García Baena, esté digitalizada prácticamente en su totalidad. Aprovecho para decir que los próximos días recibirá, porque la familia no solo hizo esa donación en aquel momento que se materializó el año pasado, sino que ha ido donando, no solo donó el grueso, sino que ha ido donando parte de la obra de Pablo García Baena que han aparecido después. Pues ya les puedo decir que aproximadamente en el 100%, y gracias a la inversión, al apoyo de la Junta de Andalucía en su conjunto y de nuestro personal, que ha tratado la obra de Pablo García Baena como lo que es, como algo suyo, puesto que es de todos los andaluces. Y en fin, diré que vive a improvisar y quiero hablar, yo que no soy discurso, tengo personas aquí que lo hacen mucho mejor que yo, y lamento haber empañado el buen pozo que le han dejado los poemas tan fantásticamente leídos, pero en fin, gracias por hacerme intervenir sin tenerlo preparado. Pasamos a ver la exposición.